Hola, bienvenidos hoy al ABC de la Nutrición UR. Hoy tengo como invitado al doctor Leonardo Palacios, profesor de nuestro Centro de Investigación en Neurociencia. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, un verdadero placer estar con ustedes y aceptar esta linda y deliciosa invitación. Bueno, les cuento, hoy vamos a tomarnos un café juntos y el doctor nos va a hablar de los beneficios del café. Con muchísimo gusto. Existen dos tipos de café en el mundo, uno que se llama Robusta y uno que se llama Arábigo. El Arábigo es, digamos, la especie predominante y en Colombia producimos el mejor café suave del mundo. Por lo tanto, me referiré, y puedo decirlo con mucho orgullo, al café colombiano. La cantidad que está preparando la doctora Ángela en este momento es más o menos de 100 centímetros cúbicos. Esto está muy bien estudiado y aquí tenemos aproximadamente 90 gramos de cafeína y 240 productos químicos adicionales. Los beneficios son en todo. Desde el punto de vista de nuestra energía, la proporciona la cafeína. Es uno de los estimulantes naturales más potentes que existen y nos brinda energía, fuerza, actúa muy, muy rápidamente, se absorbe muy bien. Se disfruta a través de verlo, a través del olfato, a través de tocarlo y algo muy especial, a través de compartirlo. Mejora la salud cardiovascular. Tiene una cantidad de productos que se llaman antioxidantes, entre ellos flavonoides. Y esto protege no solo la salud cardiovascular, sino que protege contra el cáncer de colon, contra el cáncer de próstata y contra el cáncer de mama. Es extraordinariamente benéfico. Y mencionaré un último por límites de tiempo, y es que se ha visto que tomar aproximadamente 4 tazas de café al día de estas características, 100 centímetros de café suave, colombiano preparado con la destreza que lo hizo la doctora Ángela, 4 tazas al día protegen, disminuyen el riesgo notablemente de padecer demencia tipo Alzheimer y enfermedad de Parkinson, que son las dos enfermedades neurodegenerativas más frecuentes en el mundo. Bueno, qué interesante. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si no se nos va la mano con esas 4 tazas de café o consumimos productos que también tengan cafeína en exceso? No, importantísimo. Voy a decir un adagio popular, todos los excesos son viciosos, y por otro lado una frase muy famosa de un médico suizo que se llamaba Paracelso y decía, nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis. Hay personas sensibles a la cafeína, entonces hay personas que con una cantidad pequeña de cafeína pueden presentar temblor en las manos, pueden quedar hiperexcitados, pueden hacer gastritis. Entonces estoy hablando de personas saludables y que lo toleren bien. Las 3 o 4 tazas de café al día son bien toleradas. Hay personas que les gusta tomarse 10, 12, 16 tazas al día. Eso no es recomendable desde ningún punto de vista. Dosis altas de cafeína pueden inducir arritmias cardíacas con aumento de la frecuencia cardíaca de manera notable y pueden competir con el sueño porque es un estimulante potentísimo. Por lo tanto, no se recomienda tomar café después de las 4, máximo 5 de la tarde, porque si no va a hacer que la persona no duerma bien. Y lo último, sobre la cual hay una controversia, es que el café puede eventualmente generar adicción. Hay personas que para sentirse bien, no se sienten bien si no se toman 4, 5 o 7 tazas de café al día. Entonces, lo único que yo recomiendo es disfrutar de este maravilloso producto, porque es sensacional, es delicioso. En Colombia tiene costos absolutamente razonables, incluso es barato comparado al precio que se vende en otros países, pero con, voy a decir una palabra muy importante, autorregulación y responsabilidad. Bueno, doctor, muchas gracias. Entonces, a disfrutar. A disfrutar de nuestra tacita de café. Quiero agradecer muy especialmente al CRAI en la Quinta de Mutis por habernos prestado este espacio a Ideas Coffee. Nos vemos en la próxima emisión.